Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Me acompaña don Gregorio Gutiérrez, director artístico del Festival de Música Religiosa de Canarias. Está también sentado entre el público, pero con igual valor que yo, don Santiago Mejía Díaz Mejía, concejal de Cultura y Patrimonio de Santa Cruz, y doña Melissa Palenzuela, concejala de Urbanismo de Los Siglos. Es un auténtico honor presentar pues, la madurez, la 18ª edición del Festival de Música Religiosa de Canarias en Tenerife. Agradecerle a la organización el que tenga una pata importante en Tenerife, aparte de la Gran Canaria, y que se desarrollen 6 conciertos en el ámbito de la isla, en municipios como Santa Cruz, La Laguna, Los Silos, Hico de los Vinos, El Sausal, Los Silos. Y que este evento, este ciclo de música, que llega a los 18 años este año, pues se dedique a la música sacra. Quizás a nosotros se nos escape un poco, pero la música sacra existe gracias a que durante el Concilio de Trento, en 1545, se discutió si era necesario la música en las iglesias o si solamente era necesario el canto gregoriano. Y allí se decidió que no, que a través de músicas como las de Palestrina, los instrumentos también podían participar. Y eso permitió un desarrollo enorme de la música, no solamente por el fervor, la intensidad, los sentimientos que transmitía desde el punto de vista religioso, sino porque eran obras hechas y pensadas para la sonoridad de las iglesias y para desarrollarse en ese ambiente. El poder rescatar este tipo de música, disfrutarla, y además en los lugares para los que fue creada, pues da un entorno y da una calidad especial a este festival que cumple 18 años y que agradezco profundamente que se mueva por toda la isla de Tenerife. Y le paso la palabra a don Gregorio. Bien. Buenos días. Yo quería agradecerle, consejero, su apoyo, porque después de cierto tiempo hemos vuelto a Tenerife a tener cierta cantidad de conciertos igualable, por ejemplo, a la isla de Gran Canaria hacemos 6 conciertos exactamente igual, el mismo repertorio que en la isla de Gran Canaria. Para mí eso es importante. Yo soy de La Laguna, nací aquí. Y aunque me considere cosmopolita y no, pero bueno, yo soy de aquí, ¿no? Y si pierdo el Tenerife me revientan los riñones. Entonces hacemos 4, de los 5 programas hacemos 4 exactamente igual. Hay un programa de ellos que es Éxtasis a lo Divino, que solamente llevamos por las otras islas, y si le parece, agradezco su introducción, que veo que está meditada y preparada. Es cierto, la música religiosa, la que hacemos, está pensada para el culto y está planteada acústicamente para ser interpretada en los templos. Además, nosotros somos de una cultura cristiana, en nuestro caso católica, y nuestro patrimonio cultural es ese, no solamente el arquitectónico, que también lo potenciamos de alguna manera, sino el musical. Es importantísimo, ¿no? Creo que hasta el siglo XIX, un altísimo porcentaje de la música es de carácter absolutamente religioso. El primer programa que hacemos es el Stabat Mater de Haydn, que es una de las obras favoritas de este compositor, del clasicismo, un poco eclipsado por Mozart, del que fue gran amigo, compañero de logia, y por Beethoven, que son pues, dos titanes, ¿no? Y eclipsado, no tan famoso, entre la gente en general, pero que es alguien fundamental en la historia de la música, porque sentó los cimientos de la forma musical sonata, que es la base de la sinfonía, del cuarteto, de algo de la morfología que se llama sonata, que tiene algo muy importante, para que me entiendan, de la sinfonía. Y su tratamiento de los instrumentos, del desarrollo de la orquesta, es único. O sea,
Beethoven sin Haydn no hubiera existido ni hubiera desarrollado así, y a su vez yo creo que Mahler sin Beethoven tampoco, y Shostakovich sin ese propio Mahler tampoco, o sea que es un poco la semilla de todo eso. Lo hacemos en La Laguna el día 17, en la iglesia de Santo Domingo, y el día 18 en Icod, en la iglesia de San Marcos. El segundo programa es Visiones del Amén, que es un obra de un compositor francés del siglo XX, Olivier Messiaen. Es un compositor muy interesante e importantísimo, pero tampoco está... Es más famoso quizás uno de sus alumnos más aventajados, que se llama Pierre Boulez, porque fue director de orquesta de Chicago y bueno... Pero es un compositor excelente, una profundidad, él era profundamente creyente, organista en Notre Dame, católico, practicante, y él hizo esta obra que se llama Las visiones del Amén, que al final son siete visiones del Amén basadas en uno solo, que es un Amén de profundo agradecimiento de los seres vivos al simple hecho de existir. Es una obra para dos pianos, de cola, obviamente, escrita para él y para su mujer, que era pianista. Obra que se hace poco en los auditorios y en iglesias, yo creo que casi nunca. La haremos en la iglesia de la Concepción de La Laguna. El siguiente programa es O Lux Beata, que es un programa de polifonía, bueno, de música vocal, no polifonía, porque polifonía es cuando varias voces cantan a la vez, ¿correcto? Y esto es para decirlo bien, es un programa de música vocal a capela, es decir, sin acompañamiento, del coro de Cámara Ainur. Es un coro que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, un coro de músicos que... ensayan por las noches, por los sábados, los domingos, premiado internacionalmente, que hace un fabuloso trabajo y hacen un recorrido desde compositores de Tomás Luis de Victoria hasta compositores sudamericanos del siglo XX, pasando por Mendelssohn o Bruckner. Interesante programa. Y el último programa es algo... Lo mismo que Visiones del Amén, a mí me vuelve loco. Es un compositor barroco, del primer barroco alemán, que se llama Heinrich Biber. Quizás si le dan a la tecla esa de YouTube, lo primero que aparecerá de él es La Batalla, una obra famosa, donde música descriptiva para cuerdas de lo que es una batalla. Monta ahí como los guachinches, ¿no? Un ruido, y al final termina el concertino y tal, pero él era un violinista excepcional, o sea, algo asombroso. Y está poco documentada todavía su biografía, y yo creo que su obra ni siquiera está toda es conocida. Estos son 15 sonatas del Rosario y un pasacalle. Aquí Andoni Mercero, que es un violinista vasco que se dedica a la música antigua, un valor emergente, que estoy seguro oirán hablar de él, los que sigan la música antigua, sobre todo con el tiempo, porque será una gran figura. Va a interpretar 5 de esas sonatas en los siglos. Y estos son, hay otro programa, porque son 5, que es Éxtasis a lo Divino, pero ese programa no va a ninguna de las islas capitalinas. Y este es, lo hace Piacere del Traverso, que es un grupo de música antigua, de traversos, de flautas antiguas, o sea, de flautas, instrumentos antiguos, no de flautas traveseras, sino del precedente. No tienen llaves, son con agua. Y esos son 3 flautistas, lo dirige Marisa Esparza, que es una flautista valenciana, y una cantante y recitadora. Ellas hacen un programa en torno a Santa Teresa de Jesús, con textos de Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Jesús, y música
del Renacimiento, Antonio Cabezón, Tomás Luis de Victoria. O sea, es un programa de una mujer, de Teresa de Ávila, y de mujeres intérpretes, que se interpretará en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Esa es toda la programación. Y los intérpretes. Claro. Magnífica programación. Gracias.